Toda la línea de turismo norte y centro del país se evaluó en este intercambio que duró 2 días de compartimientos de emprendedores sostenibles. A nosotros nos llama mucho la atención porque nos da la oportunidad de poder conocer más de esta cultura y, que te digo, pues hasta poder aplicar esto que vamos a aprender hoy y mañana en nuestros territorios. Como por ejemplo, me llamó mucho la atención bastante, tengo que mencionarlo, lo de los petrograbados. Cada municipio de Matagalpa y Boaco planteó sus estrategias para atraer al turista local y extranjero. Además, la visión que tenemos, pues, esto nos va a servir para avanzar, ¿verdad?, en la meta que tenemos como turista, como el emprendedor, ¿verdad?, en las comunidades de lo que vamos a desarrollar en el futuro. Además, se manifestó las posibilidades de alianza con cada dueño de negocio en distribuir y promover las marcas turísticas. Tenemos dueños de alojamientos, dueños de restaurantes, de bares, emprendimientos de turismo cultural, museos, en fin, representados los diferentes sectores del turismo en Matagalpa. Por primera vez se llevó a cabo este intercambio, dejando como resultado buenas relaciones comerciales para ambos departamentos del país. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.